Darío Art Oficial. El reinado de los simios ya está cerca. Bienvenidos a un nuevo video. Estaremos realizando la tercera temática de este año, El Reino del Planeta de los Simios, la nueva película próxima a estrenarse. Así que acompáñenme a realizar este dibujo. Como habrán observado, ya pudimos restablecer una parte de nuestro estudio de trabajo. Para el día de hoy no necesitaremos tantos materiales, simplemente una hoja, libreta o cuaderno, junto a un lápiz de dibujo y un borrador. Usaremos figuras geométricas. Para empezar, para el rostro, un gran óvalo en horizontal y un óvalo en vertical más pequeño en el medio del primer óvalo, para representar desde la nariz hasta la mandíbula, mientras que el óvalo más grande será el cráneo, donde a la mitad ubicaremos los ojos, y luego dos óvalos que están a la mitad también, uno en el lado izquierdo y otro del lado derecho, que representarán las orejas. En la unión del cráneo y la mandíbula haremos dos círculos más pequeños en forma de corazón para la nariz. Para la boca haremos una línea casi recta que tendrá una pequeña deformación en el medio, una especie de pico muy pequeño que irá hacia abajo. Todo esto para poder formar los labios. Arriba de los ojos deberán tener el ceño fruncido y su frente es más grande arriba de este. Dato interesante: ¿sabías que se le denomina arco superciliar a una eminencia ósea del cráneo que se encuentra sobre las cavidades oculares, el cual está a la altura de la ceja? Dicha forma es característica entre los primates. Su cuello no es muy visible, por lo que desde donde termina la unión de la oreja haremos una línea en cada lado, extendiéndose hacia afuera, formando los trapecios, y de allí con una línea circular formaremos los hombros. Del lado izquierdo de la hoja realizaremos una águila que se encuentra de perfil, el cual es el compañero de viaje en esta aventura que atraviesa. Del lado derecho realizaremos un nudo que está muy entreverado y de este continuará para formar un listón, el cual sostiene el arma que porta nuestro simio. Con este personaje ya estaríamos terminando, pero aún le sigue faltando volumen para poder lograr el efecto que queremos. Por ello, con una virome negra empezaremos a remarcar. Deben tener en cuenta que mientras remarcamos, estoy realizando diversas expresiones, arrugas, como por ejemplo en la frente, los costados de los ojos, la nariz, yendo hacia la boca, etc. Las ojeras, el pelaje, entre otros. Y continuaremos realizando muchas rayas pequeñas, ya sean rectas, curvas o onduladas, dependiendo de qué parte del cuerpo estamos realizando. Todo esto para poder lograr el pelaje realista. Dejando unos pocos centímetros de separación, haremos los pectorales, los cuales no deberán ser más grandes que el rostro.
Mientras voy detallando mejor algunas partes y corrigiendo otras, pintaremos los ojos y, con lápices de dibujo entre 4 y 6B, le daremos mayor intensidad a las sombras. Terminado el dibujo del reino del planeta de los simios, ya está. Si fue de tu agrado, no olvides activar la campanita, dejar tu like y suscribirte para poder seguir trayendo contenido a este canal.